tienes la poca vergüenza de presentarte aquí y en la fiesta de Candela. A ver, déjame que te explique. Me dejaste preñada y desapareciste. He hecho muchas cosas mal, es verdad. Pero dejarte preñada, me acordaría. 9 años sin saber de ti, ni una llamada por Skype que sale gratis. Te dejé una nota. Era un post-it, solo un post-it. ¿Y lo has plastificado? Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, tú debes ser la famosa. No. Todo lo que te han contado de mí es mentira. Vaya. Yo gano mucho en las distancias cortas. Ay, gracias, cariño mío. Pero no pierdas el tiempo, mira. Y arriba soy mujer. Pero abajo como que sigo teniendo mis cositas. ¿Dónde vas tú con eso? ¿Eh? Bueno, me has pillado, ¿verdad? Solo un empujoncito. Ven, empujoncito. Ven, que no te voy a morder. ¿Qué pasa? ¿Eh? No tendré un poquito de eso para mí, ¿no? Una mejita de nada. Lo siento, es que solo tenía un restito de mi última cita. De mi fiesta, última fiesta. No pasa nada, tranquilo, hijo. No pasa nada. Qué rico, hijo, gracias. ¡Qué calor! Hay un poquito más. Te estás distinta, ¿eh? Vamos, muy distinta. ¡Wow! ¿Qué? Estás brillando. ¡Coño! Pensé que eras mi madre que os había pillado. Hola. Hola. ¿No te conozco? No. Ray, Munda. Qué bonito. Ay, qué calor. ¿Por qué no nos desnudamos y nos regamos? Parece una idea buenísima. No. No, Nils, no, por favor. No, de verdad. No me la quites. En serio. Es que yo creo que está borracho y está súper bueno. Está buenísimo. Eso, por aquí nos habíamos quedado el hielo y ya está. Veo que no has conseguido desengancharte del móvil. Del móvil no, pero de las niñatas egoístas incapaces de cumplir su palabra sí. Por eso estás aquí arriba, ¿no? No, imbécil, porque no hay cobertura abajo. ¿Qué tal por Miami? Ay, Miami. ¿Qué te voy a contar yo de Miami? Ya te cuento yo. Te han echado del trabajo porque te has tirado a tu jefa, a tu exjefa y a 6 vecinas del edificio. Sofía, por favor, que he cambiado. No, la gente no cambia, se vuelve más como es. Qué bien te sientan los años, ¿eh? ¿Para qué has venido? Tú sabes que hay cosas que no se olvidan. Ay, yo hay cosas que no he olvidado para nada. Y tú tampoco, ¿eh? Mira, aquello fue una época rara de mi vida, que por supuesto no se va a volver a repetir. Espera. ¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Una pestaña? No, un pegote de rímel. Te abro las puertas de mi casa y tú solo sigues intentando follar. Un momento, ¿eh? Un momento, que aquí no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Eres lesbiana? Claro, eso explica muchas cosas, ahora lo entiendo. Uy, pero qué manía con etiquetarlo todo, que viva el amor sin código de barra, ¿no? A ver, vamos a tranquilizarnos un momento. ¿Pero por qué todo el mundo se empeña en decir que soy lesbiana? Hombre, porque para ser heterosexual has encontrado muy rápido la boca de Nines. Eso, muy rápido. ¿Qué crees? ¿Que no he sabido que siempre has sido detrás de mi novia? Que no soy tu novia. Pero lo eras. Sí, estáis todas buenísimas. Tú vas. Yo soy el mejor de ligar con mi novia. No estoy ligando con mi novia, perdona, que se ha caído mi alanza. Yo vengo pensando. Pero que no, la verdad, que yo te prometo que no soy nadie. Oye, pero chile, a ti te viene bien con la terapia, por favor. Que no, mírame. A ver, por favor. Es que no podemos ser una familia normal. Es que es muy fuerte, ¿no? Estaba todo el rato. Yo me siento separada. No hay entre la
¡Ay, separadas! ¡Ay, ha pasado ya mucho tiempo! ¡Fuera de mi casa! ¡Sí! Vale, vale. Ya bajó la fiesta. Familia.